Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta al curso de teoría musical. En este episodio vamos a hablar sobre las notas musicales. ¿Qué son las notas musicales? Tenemos que comprender muy bien de dónde salen las notas para poder componer música. Y todo tiene un origen en la física. La música está muy íntimamente relacionado con las matemáticas. Y vamos a ver por qué. Vamos a tener este sonido. Este sonido es un sonido de cuerda. Es un sonido de una guitarra. Si ustedes han tenido la experiencia de tener contacto con un instrumento de guitarra, se han dado cuenta que se crean las notas o diferentes tonos, diferentes altitudes, ¿no? El pitch, cuando nosotros pisamos la cuerda. Cuando pisamos una cuerda, lo que en realidad está pasando es que estamos acortando la duración de la cuerda. Entonces, si yo tengo un sonido de cuerda así, y tiene cierta longitud esa cuerda, si yo oprimiera a la mitad de esa cuerda, lo que me va a estar dando sería esto. Es decir, se está duplicando la frecuencia. La longitud se acorta a la mitad, pero la frecuencia se duplica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, empecemos con esta frecuencia, que por razones históricas es 440 Hz. Si a esta cuerda imaginaria, yo la oprimo a la mitad, me va a dar esta frecuencia. Y si yo toco las dos notas al mismo tiempo, vamos a ver que suena bien. Y al revés, si yo tomara esa cuerda y la extendiera al doble, me daría algo más grave. Y si toco las dos cosas al mismo tiempo, suena bien. Esto suena tan bien que vamos a bautizarlo. Vamos a decir que esta frecuencia, que son 440 Hz, vamos a ponerle un nombre y ese nombre es A, la letra A, o podemos, como es dentro de la nomenclatura de latina, sería el nombre La. Entonces, en inglesa, notación inglesa es la letra A y nomenclatura latina es La, la nota de La. Y a todas aquellas otras frecuencias que sean un múltiplo de 2, ya sea que multipliquemos por 2 o vamos a dividir entre 2, también se le va a llamar La. Muy bien, y vamos a irlo viendo aquí dentro de nuestro piano roll. Voy a usarlo aquí. Bien, tengo esta nota, 440. Y si yo duplico la frecuencia, que eran 440, el doble son 880. Y vamos a ver que efectivamente aquí estamos, alrededor de 880. Entonces, tenemos esas frecuencias, ya sea dividiéndolas o multiplicando la frecuencia por 2. Okay, y todas estas tienen el mismo nombre. Lo único que los va a diferenciar es que, pues bueno, uno tiene un número, no sería A5 o la 5, y si vamos subiendo, el número aumenta, y si vamos bajando de frecuencia, el número disminuye. Así yo puedo crear todas las notas de la que yo quiera, simplemente aumentando o multiplicando por 2. Pero vamos a ver cómo podemos conseguir nuevas notas. En el caso, otra vez, regresamos a la cuerda. Desde la antigüedad se dieron cuenta que, ok, si yo lo divido entre 2 o lo multiplico entre 2, suena muy bien, pero sigue siendo como lo mismo, solo en diferentes alturas de tonalidad. ¿Qué pasa si en lugar de oprimir la cuerda a la mitad, lo hago con otra relación matemática? Y esta relación matemática es 2 tercios. En ese caso, obtendría yo, a partir de esta nota, que son 220 Hz, vamos a hacerlo de hecho con la calculadora. Yo tengo 220 Hz y lo vamos a hacer a 2 tercios. Si yo lo divido entre 2 tercios en lugar de directamente entre 0.5, 2 tercios es 0.666666666 y vamos a obtener una frecuencia de 330. Vamos a ver dónde está esa frecuencia, esos 330. Muy bien, yo tenía aquí 220 y los 330, esa frecuencia sería más o menos por aquí. Sería esa. Vamos a ver cómo suenan las dos al mismo tiempo. Suenan bien. Muy bien. Y a esta nota le pusieron otro nombre. Vamos a olvidarnos de los nombres por ahora. Simplemente vamos a decir que, ok, yo tenía la y luego lo dividí entre 0.66666 y me dio otra frecuencia, que suena bien. Ahora, a esta misma frecuencia yo la puedo volver a multiplicar por 2 o dividir entre 2 las veces que yo quiera. Ok, entonces ya tengo estas notas.
Ahora vamos a partir de esa nueva nota que nosotros creamos, que era esta, era mi, y vamos a utilizar de nueva cuenta la calculadora. Vamos a tomar este 330 y otra forma de hacerlo es multiplicando por 1.5 y vamos a ver que me está dando 495 de frecuencia. Vamos a buscarla y es más o menos por aquí esta frecuencia. Vamos a ver cómo suena esa frecuencia junto con la otra. Suena bien. Así que vamos a colocarla y esa frecuencia, y de nueva cuenta, la frecuencia la volvemos a multiplicar por 2 o la podemos dividir entre 2. Otra vez dividir entre 2. Muy bien, vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a tomar ahora esta frecuencia. Vamos a sacar la calculadora y otra vez vamos a multiplicarlo por 1.5 y me da 742. Vamos a buscar dónde está esa frecuencia. Tenemos 742 aproximadamente por aquí. Entonces tendríamos estas dos notas. Ok, otra vez, no nos fijemos en el nombre, solamente sabemos que estas frecuencias con esas relaciones numéricas suenan bien. Ok, y vamos a hacerlo otra vez dividiendo entre 2. Ahí está. Y poco a poco vamos a ir viendo que si yo sigo repitiendo este proceso de ir multiplicando por 1.5, luego saco octavas por 1.5, saco sus octavas, poco a poco vamos obteniendo todas las notas que están dentro de un piano. ¿Ok? Vamos a seguirlo si quieren para que vean de dónde sale todo esto. Nos quedamos entonces en esta. O puede ser alguna de sus octavas. Si yo hago la multiplicación por 1.5, en lugar de usar esa octava, vamos a llegar acá. Ok, y suenan bien. Bautizamos esa frecuencia. Dividimos entre 2, multiplicamos por 2. Y volvemos a hacer lo mismo. Aquí están sus octavas, pero multiplicamos por 1.5. Tenemos esta frecuencia. Sacamos sus octavas multiplicando por 2, dividiendo entre 2. Ok, otra vez. Tengo esta, vamos a multiplicar. Y obtenemos esta nueva nota. Sacamos. Ahí están todas, ok. Volvemos a hacerlo. Octavas por 1.5. Obtenemos esa. Volvemos a tomar la nota. Ahí está. Vamos a continuar. Otra vez por 1.5. Tenemos esta. Muy bien. Ahora volvemos a hacer lo mismo. Tenemos aquí la octava. Multiplicamos por 1.5. Obtenemos esta nueva frecuencia, la multiplicamos por 2, dividimos entre 2. Vamos a volverlo a hacer por 1.5. Obtenemos esta nueva frecuencia, multiplicamos por 2, dividimos entre 2 y volvemos a hacerlo. Y hemos llegado hasta esta nota. Vamos a verla. Tiene esta frecuencia, son aproximadamente 580. Vamos a regresar a nuestra calculadora y vamos a poner 580 y es por 1.5 y sería 870. Vamos a ver dónde se encuentra 870 y vamos a ver que cae otra vez en la. Esto, digamos que cierra nuestro círculo. ¿Por qué? Porque comenzamos a partir de una frecuencia y sacando sus octavas, vamos a ver que llegamos a un punto en el que esas nuevas notas ya no son nuevas porque ya son una octava de alguna de las anteriores. Y este nombre, octava, es como se le conoce cuando tenemos una frecuencia y la duplicamos o la dividimos. Si la estamos multiplicando por 2,
vamos a decir que esto se llama una octava arriba. Y si lo dividimos entre dos, una octava abajo. En los siguientes episodios vamos a ver por qué se llama octava. Y cuando nosotros estamos dividiendo entre 0.666, que son dos tercios, o multiplicando por 1.5, que es exactamente lo mismo, a esta nueva nota que se genera le vamos a llamar quinta. También más adelante vamos a ver el porqué de esos nombres. Y con eso ya tenemos todas las notas que corresponden dentro de un piano. Ahora sí, vamos a ver los nombres. Con esto podemos ver que si yo tengo una nota, por ejemplo Do o C5 y su octava, entre una nota y su octava hay 12 y lo podemos contar. Ok, tenemos estas dos notas. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 antes de comenzar a repetirse de nuevo. Entonces vamos en bloques de 12. Siempre en esos bloques de 12 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blancas y 5 negras. ¿Ok? Y los nombres se van a dar a partir de las notas blancas. Esto es una cuestión cultural. Los nombres son empezando desde esta nota, en la nomenclatura latina, son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, y volvemos a comenzar con Do. Y si estamos utilizando la nomenclatura inglesa, comenzamos desde acá. Y simplemente son letras. A, B, C, D, E, F, G, antes de volver a comenzar en A. Eso es en cuanto a las notas blancas. Y las notas negras tienen nombres relativo a las blancas. Entonces, si esta nota, vamos a decir esta nota, que ya vimos se llama D o Re. Y al lado tiene estas dos negras. Ok, yo estoy tocando aquí y tiene esta negra arriba y esta abajo. O si estuviéramos viendo el teclado de manera horizontal, a la derecha o a la izquierda. Es exactamente lo mismo. Entonces, la nota que está inmediatamente arriba o a la derecha, a esa nota negra, se le va a conocer como sostenido. Es decir, el nombre de la blanca, Re, y si está arriba o a la derecha, es sostenido. Re sostenido. Ese es el nombre de esta nota. O si estamos hablando hacia abajo o a la izquierda, que sería esta, en ese caso estaríamos hablando de un bemol. Sería un Re bemol. ¿Ok? Entonces es Re, Re bemol, Re sostenido. ¿Ok? Es bastante simple. Y con eso podemos ponerle nombre al resto de las notas negras. Por ejemplo, esta. Esta nota es Fa. Y esta, como está inmediatamente hacia arriba o a la derecha, es Fa sostenido. Y a la izquierda no hay negra. Vamos a ir, por ejemplo, aquí a Do. Otra vez, tiene Do sostenido, pero no tiene hacia abajo, no hay bemol. En el caso de esta nota, tiene bemol, es Si bemol o B bemol, pero no tiene sostenido. Y podrán darse cuenta también que hay algunas notas que pueden tener dos nombres. Esta nota negra, por ejemplo, puede llamarse Re sostenido o puede llamarse Mi bemol. ¿Cómo le vamos a poner el nombre? Dependerá del contexto, lo cual vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de escalas musicales. Ok, creo que fue mucha información, pero es importante que comprendan exactamente de dónde nacen los nombres de las notas, cuál es la relación entre ellas y por qué es que suenan bien. Porque suenan bien debido a su relación matemática entre ellas. Ok, y si suenan, digamos, mal o extraño, es porque su relación matemática tal vez no es tan bonita o tan exacta. No es lo mismo multiplicar por 2, por 2 tercios, que a lo mejor por 1.13, ¿no? Una cosa extraña y no suena raro porque la relación matemática está muy, digamos, incrustada, muy interiorizada en la manera en la que nosotros entendemos la música. De tarea se les queda practicar un poco con las notas, traten de averiguar precisamente cuál nota tiene cuál frecuencia y cómo efectivamente hay relaciones matemáticas entre ellas, ya sea de un tercio, de un doble, y cómo aquellas que suenan raro o suenan mal
sus relaciones matemáticas no tienen nada que ver. Y pues bueno, memorizar estos pequeños nombres, esta nomenclatura, tanto la inglesa como la latina, y los nombres de bemol y sostenido, porque más adelante viene el examen. Mientras tanto, nos vemos en el siguiente episodio.